ordenarnos para vivir mejor, para tener más tiempo, para gastar más eficientemente. Leila Sosa. Hola, buenas noches. ¿Lo para dije bien? Ahorrar, para, para ahorrar, para ahorrar. O ver, gastar mejor, ponele. Sí, sería como una economía financiera. Ahora estamos viendo que esto de la economía financiera, buenas noches primero. Eh, viene muy en auge y de hecho lo van a empezar a estudiar los chicos en el colegio. Entonces me parece que es un buen momento para que nosotros empecemos a organizar y ordenar nuestras finanzas de forma consciente. ¿Qué significa de forma consciente? Hoy vamos a charlar del método Kakebo. El método Kakebo es un método que justamente habla de la organización financiera, también en japonés, como hablamos siempre, de 1904. Eh, es un método que lo, a lo que nos lleva es hacer... La, eh, el registro diario de todos nuestros gastos. ¿sí? En una primera instancia lo que vamos a hacer es un registro inicial que tiene que ver con cuánto ganamos o cuánto creemos que vamos a ganar este mes, cuáles son nuestros gastos fijos y hacer una sumatoria, una resta en realidad a, a grandes rasgos. A mí me da cero. Normalmente, cero. Bueno, pero porque en esos gastos debe haber varios gastos de hormiga. Sí. ¿Qué es lo que significa? Tenemos dos formas de empezar a hacer este método. Primero, una vez que hacemos esos cálculos, además de restarle los gastos fijos, simplemente los fijos y los que son de supervivencia, le vamos a restar lo que queremos ahorrar. ¿sí? La otra opción es hacer los gastos, utilizar el dinero que nos queda durante el resto del mes y lo que nos sobra, llevarlo a los ahorros. Yo aconsejo poner... Por sobre todas las cosas, si tenemos algún objetivo fijo, una casa, un auto, un viaje, poner dentro de los gastos fijos y de supervivencia esa plata que sí o sí queremos ahorrar todos los meses. Ahora bien, una vez que hacemos ese, ese, gran, ese gran cálculo matemático, que nos tiene que más o menos dar igual durante eh, los 12 meses, al menos un año, es muy difícil, ya sé, me van a decir en Argentina, predecir sí. un año es un montón, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que hacemos después es dividir los gastos por semana. Lo más importante en esto es poder llevarlos por escrito o llevarlos también, o sea, en un, en un libro, en un cuaderno donde quieran llevarlos, o en estas aplicaciones que ahora les traje para que ustedes vayan viendo en la pantalla, que tenemos en los celulares. Son aplicaciones que en realidad es muy simple, lo único que hacemos es trasladar nuestros gastos a una plantilla de Excel que ya está armada. Vamos a renombrar nuestros gastos y vamos a poner cuál es el dinero que estamos gastando. Lo principal acá es hacerlo todos los días o hacerlo el día posterior o en el momento que hicimos el gasto. Porque, ¿cuál es el secreto? Hacerlo durante un tiempo para poder visualizar en qué gastamos. ¿En qué estamos gastando? ¿Cuántas cuánta veces nos pasa que se nos... Bueno, todos los meses nos pasa que se nos va la plata. Sí. Día 20, ¿sí? ¿en qué gasté? Bueno, claro. esta es una forma de saber al menos en qué gastaste. ¿por? Sí. Y lo importante es hacer una planilla, o podemos usar cuatro hojas distintas o dividir la hoja en cuatro, en donde dividimos cuatro grandes categorías. La primera, como les decía, es la categoría de supervivencia. Es la más importante hoy y es la única a la cual no podemos prescindir. ¿Qué significa? Alquiler, e impuestos, colegio, transporte, todo lo que sea gasto Servicios. del vehículo, servicio, todo lo que es gasto que no podemos posponer. La segunda categoría que vamos a tener es la categoría de ocio, ¿sí? En donde vamos a tener, por ejemplo, aunque no parezca, servicio de telefonía, servicios de, de televisión. Sí, aunque uno eh, dice, "No, yo, viste, no, yo me perigo, bueno, no no sí. salgo mucho." Bueno, pero hay otros gastos, telefonía, claro. alguna cable comida, el... alguna comida rápida o algún delivery que tengamos que pedir en la semana, todos esos gastos que tampoco son están dentro de la de la supervivencia, también los anotamos ahí. Tenemos otro tipo de gastos, que es el, el gasto de eh, eh, lo que podemos llamar eh, imprevistos. Y los imprevistos son esos gastos que no podemos absolutamente para nada... Eh, eh, prever, sí. Murphy decía que todos los meses habrá un gasto imprevisto igual a lo que justo no estaba sobrando ese mes. Más o menos. Es un rubro los aparte. Y el imprevisto que cu cuando pasa esto de los imprevistos, cuando tenemos nos invitan a un cumpleaños y tenemos que gastar en un regalo que no lo teníamos pensado, eso sí. es un imprevisto. Sí. Se rompió algún electrodoméstico se rompió el auto. Sí. Esos son imprevistos en los cuales nosotros no los tenemos pensado y muchas veces terminamos gastando lo que tenemos planeado de ahorro en esos imprevistos, sí. porque no los tenemos también normados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que tenemos bien designado todos nuestros gastos? Llevarlos después a lo que normalmente puede llegar a ser el famoso gráfico de torta o el, el gráfico de colores, que estas aplicaciones no la dan. ¿Por qué? Porque vamos a ver eh, en, una, en una primera instancia en un y así pantallazo dicen, general, en un pantallazo general, ¿cómo, ya, se nos va la ¿cómo, plata? cómo venimos gastando. Y es semana a semana. Si ustedes prestan atención, una de las grandes aplicaciones que hoy usamos para pagar, que tenemos las tarjetas, que nos da intereses, sí, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. tiene su gráfico de torta. Búsquenlo, presten atención y entonces hagan una, una investigación y de hecho pueden ir a las semanas anteriores y pueden ir viendo en qué fueron gastando. ¿sí? Muchas personas usan el recurso de guardar los tickets. Para mí hoy en día con tanto gasto y tanta billetera virtual y tanto sí, movimiento no, no. es muy difícil. Dentro de los gastos también podemos poner lo que queramos invertir. ¿Por qué? Porque no va a ser dinero que tengamos disponible hoy. Estamos más acostumbrados a hoy invertir en lo que puede llegar a ser dinero virtual o algún plazo fijo y demás, que es dinero que nosotros también disponemos, pero no disponemos ya. Claro. Entonces, todo eso debe ir bien también anotado y así vamos a ir semana a semana, mmm, diría hasta día a día, viendo cómo se va nuestra plata. Más de uno se puede llegar a sorprender en qué y cómo gasta el dinero. Gracias. No, Laila, no hay Sosa. por qué. Gracias. Buenas noches. Seguimos.